Ayer se inició en el país el 118, la 118ava Cumbre Mundial del Turismo, un evento donde se reúnen los ministros de turismo de la mayoría de los países del mundo que tienen el turismo como un renglón productivo importante, sobre todo los países europeos. Las grandes naciones siempre tienen un buen turismo. Y justamente en ese evento, ayer el presidente del evento, de la institución que rige eso, que es la UNCTAD, decía que habían 35 ministros de turismo presentes y que se había escogido el país para ese evento por primera vez por el clima, el ambiente, el desarrollo de República Dominicana y el modelo de turismo que se hace aquí, que es un modelo en la región y en el mundo a partir de lo que República Dominicana hizo post pandemia para recuperarse después de que la industria turística llegó a cero y se recuperó rápidamente, y eso se tiene como modelo. Bueno, entonces nosotros le damos la bienvenida desde ayer a ese grupo de prósperos inversionistas y funcionarios del área turística que están aquí, y ojalá que los resultados de ese evento, que cómo desarrollar el turismo sostenible, sirva para aplicarlo a República Dominicana y a cualquier otro país miembro de esa entidad a los fines de impulsar el turismo. Ha habido muy buena información sobre la participación de más de 2 decenas de ministros de turismo. Y está la información de que hay una parte de ellos que luego de los días protocolares se quedarán en la República Dominicana porque han sentido como un experimento del éxito, el desarrollo, el turismo, de cómo se manejó post pandemia y el aprovechamiento. Entonces van a seguir produciendo investigaciones. Además, aprovechando toda la experiencia que hay en la República Dominicana, de manera que qué bueno que nosotros hemos podido sustentar y en un momento que el turismo ha sido una fuente fundamental en la economía para el desarrollo de la nación. Así es. En el orden internacional, hoy hay una noticia que ha impactado, pero que se esperaba. Saben ustedes que en el día de ayer en Ecuador, el presidente Guillermo Lasso se le inició un juicio político acusado de corrupción administrativa y de malo manejo de diferentes recursos del Estado, negocios privados ligados con el cargo de la presidencia, en fin, como 4 o 5 cargos relacionados con actividades de corrupción. El presidente Lasso acudió ayer, hizo una primera defensa y él fue como a tantear el ambiente y vio que el juicio político lo iba a condenar con 92 votos y la oposición tenía seguro 96. Entonces lo que hizo fue que una vez terminó la primera parte para continuar hoy, se retiró al palacio y en el día de hoy apeló a un recurso que ellos le llaman la muerte cruzada, que es disolver el Congreso, notificarlo al organismo electoral, a las Fuerzas Armadas y a la Administración de Justicia de una convocatoria a nuevas elecciones anticipadas en menos de un año. De esa forma, él gana tiempo en el orden del periodo que dura la convocatoria y puede reorganizarse y evitar el juicio político. Entonces, eso ha sucedido en Ecuador hoy, y nosotros tenemos ahí el discurso que pronunció el presidente describiendo el artículo de la Constitución que lo ampara y el contenido del decreto sobre la información. Vamos a ver el discurso breve del presidente Guillermo Lasso hoy en Ecuador. He decidido aplicar el artículo
148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, para lo cual he firmado el decreto ejecutivo número 741. Además, he solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Esta es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro. Bueno, inmediatamente el presidente se dirigió al país, surgieron movimientos de protesta a nivel de la capital de los principales pueblos de Ecuador y también protesta violenta. Y hubo un intento de un cuartel o una base militar de alterarse, por lo que los altos mandos militares también convocaron a una rueda de prensa fijando su posición sobre la decisión del presidente Lasso. Vamos a ver qué dicen o qué dijeron los militares. Ecuatorianos, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mantienen y mantendrán inalterable su posición de absoluto respeto a la Constitución y las leyes y su decisión de proteger los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos en el marco del Estado de Derecho. La posición de la Asamblea Nacional de enjuiciar políticamente al primer mandatario tiene base en una disposición de la Carta Fundamental. De igual manera, la decisión del señor Presidente Constitucional de la República de disolver a la Asamblea Nacional se fundamenta en el artículo 148 de la Constitución de la República. Por tanto, está sujeta a una norma constitucional y debe ser respetada total y completamente por todos los ciudadanos. Deseo recordar a los ecuatorianos que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional somos instituciones obedientes y no deliberantes y cumplimos nuestra misión con estricta sujeción al poder civil y a la Constitución. Pero al mismo tiempo, debo señalar que estamos seguros que el país no aceptará ningún intento de alterar el orden constitucional a través de la violencia para atentar contra la democracia. En ese caso, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional actuaremos con firmeza en cumplimiento a nuestra misión constitucional para proteger la vida, los derechos y garantías de los ecuatorianos. No tenemos otro interés que el de proteger a la patria y sus ciudadanos. Es por ello que hacemos un llamado a la unidad de los ecuatorianos para mantener un clima de respeto a la ley, sin enfrentamientos, sin violencia, lo que permitirá tener... Bueno, esa es la situación de Ecuador, aparentemente tranquila pero muy tensa, y eso lo hemos visto en Ecuador en el pasado reciente. Ellos tuvieron un periodo convulso donde en poco tiempo tuvieron 4, 5 o 6 presidentes consecutivos. Eso se está dando también en Perú desde hace un buen tiempo, varios presidentes consecutivos, todos terminan en problemas. En Argentina hay un movimiento social desestabilizador, al igual que se observa en Colombia contra el presidente Petro. Es decir, que hay como un fogarate regado en Sudamérica. Por eso es que hay que aprovechar que en la República Dominicana tenemos un ejercicio de democracia y de entendimiento. Las dependencias que tienen que ver, como en este caso, la Junta Central Electoral, deben prestar atención a ese estado de ánimo en medio de una crisis tan importante como la República Dominicana y la voluntad de democracia. Sí, aquí por suerte vivimos un estado
organizado un sistema de partido fuerte, que todavía se ve fuerte, aunque mucha gente lo duda, y además un clima democrático que se respeta. Tenemos una democracia que ya pasa del medio siglo en forma estable, y en el horizonte político no se ve que pueda alterar, nada pueda alterar ese curso. Así es. Leo la pausa nuevamente, ya regresamos.